que estás pensando. Vive lo que estás viviendo. Goza y sigue intentando. Siente lo que estás sintiendo. Piensa en lo que estás pensando. De la mañana, un largo día de trabajo me espera. Yo pensando en el fin de semana y no tengo ni 5 en la cartera. La vida sigue siendo una rutina y eso que tanto busco nunca llega, pero siempre encuentro una salida. Otro capítulo de la novela. Vive lo que estás viviendo, gózalo y sigue intentando. Y sus abuelos, y gracias por venir esta tarde, es un honor estar aquí en mi ciudad. Buenas noches, Fanny Lu, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos a todos, aquí Oiga Mirelea, gracias a la Gobernación del Valle, a la Biblioteca Departamental. Fanny Lu, ¿cómo te sientes en esta ciudad que te vio crecer? Mira, muy feliz, porque así estaba yo aquí en esta ciudad, ¿no? Siempre soñando, siempre queriendo encontrar la alegría, y bueno, mira, ahora invitándolos a ellos a hacer lo mismo. Así que me siento muy feliz de regresar. Siempre que vengo me siento como que este es mi lugar, ¿no? Muy bien, tratando de inspirar la voz de tus sueños a todos estos niños y estos jóvenes que están aquí presentes. Sentémonos. Mis chicos, un aplauso para mi banda que está ahí toda juiciosa, sentada. Los quiero. Sin ellos, y Alvarito, y mi madre que anda por ahí. Fanny Lu, entonces vamos a hablar de vos como artista, de vos como cantante y de vos como persona, pero sobre todo vamos a hablar de este libro que has escrito que se llama La Voz de Tus Sueños. Yo creo que casi todo el mundo lo tiene aquí o todo el mundo lo está leyendo. Para ti, Fanny Lu, ¿qué es La Voz de Tus Sueños? Mira, ha sido un placer para mí poderme expresar a través de este libro, ¿no? Planeta me dio esa oportunidad, me generó la inquietud, me hizo la invitación y yo la acepté pensando que una de mis misiones en la vida es
poder contar todo lo que Dios me ha dado, ¿no? Poder invitar a los niños a ser felices, a soñar intensamente, porque es su derecho, es un regalo de Dios. Y puedo mirar mi vida hacia atrás y ver los milagros de Dios manifestados en mi vida y los sueños cumplidos que me ha permitido Él hacer, ¿no? Y bueno, con todas esas enseñanzas, inspirar a los niños creo que es un... Es para mí, ¿sabes? Un orgullo, un motivo de orgullo, una gran bendición. Y con toda la experiencia de la Voz Kids, donde me he acercado tanto a los niños, de hecho, desde No Te Pido Flores, los niños han sido un público mío muy importante y muy bonito y muy honesto, y lo cuido y lo respeto y lo valoro mucho. Así que seguimos andando con los niños y ahora, bueno, con esta oportunidad bonita de contarles mi historia en este libro. Tú eres un ejemplo para todos estos niños porque tú lograste tu sueño. ¿Por qué te querés dirigir a ellos? ¿Por qué es importante para los niños que sigan su sueño desde chiquitos? Porque en ellos veo a Fanny Lucía, ¿sabes? A mi niña chiquita que todavía está muy viva, ¿no? Creo que uno siempre debe mantener esa inocencia y esa niña viva en ti, así tengas los años que tengas, ¿no? Les vivo eternamente agradecida porque hacen de mi vida algo mágico, porque ser artista tiene sentido porque ellos existen, porque escuchan mi música, porque aman mis canciones, porque las cantan conmigo. He tenido la oportunidad de estar en varios programas como Pequeños Gigantes y La Voz Kids, donde he tenido relación muy cercana con los niños y sus sueños. Verlos a ellos me enternece muchísimo porque es recordar también todas las etapas de mi vida, cómo ese sueño tan grande mío, alguna vez pensé no poderlo cumplir, y cómo su valentía me enseña a mí también, ¿sabes? Es una retroalimentación gigante, y bueno, yo también fui fan, y ahí hablo en el libro un poco de eso, ¿no? Como yo también fui fan, valoro mucho mis fans, y valoro mucho su cariño, porque yo también sé lo que siente, el cariño que siente una fan por un artista, y entonces valoro sus gestos de amor. Precisamente hablas de esas etapas que son tan importantes en el crecimiento para los que no lo saben. Fanny Lu hizo su colegio en Cali y después se dedicó a una carrera de ingeniería en Bogotá, y fue solo después de esto que finalmente lograste cumplir tu sueño. ¿Por qué es importante todo este proceso? Mira, la vida es un camino, ¿no? Y el camino lo escoges y lo haces tú. Yo crecí aquí me volví Fanny Lu, yo me llamo Fanny Lucía, ¿no? Y peleé con mi mamá muchos años porque me puso ese nombre. Después entendí por qué me lo había puesto y por qué Dios a través suyo me había nombrado así, ¿no? Un nombre tan único que me ha hecho ser lo que soy. Siento que el camino de la vida está hecho para que tú lo vivas con intensidad y con fe. Dios tiene un lugar muy importante en mi vida. Vive lo que estás viviendo, sí. Siente lo que estás sintiendo. Vive lo que estás. Sí. Esa canción que acabamos de cantar es una canción que tiene mucho que ver con mi vida, con lo que he aprendido. Hay que vivir la vida con optimismo, con fe, con alegría, porque si no, ¿cómo la vives? No la puedes vivir con tristeza. Así tengas situaciones dolorosas en la vida, siempre rescatar lo bueno. La vida es una sumatoria de aprendizajes a través de los cuales te haces más fuerte y más grande. Tú en tu libro dices que cantabas con mucha alegría, pero también llorabas. ¿Cómo hiciste para superar ese proceso? ¿O cuál es la alegría al final que lograste sacar de todo eso? Sí, yo tuve una experiencia difícil donde pensaba que no iba a poder lograr mi sueño, ¿no? Y entonces cantaba en silencio y me moría del miedo y no le decía a nadie qué era lo que verdaderamente yo quería. Mi padre era muy cuadriculado, abogado, le parecía que la música no era una carrera para su hija, ni era una carrera seria. Mi madre, por el contrario, me decía, prométeme que vas a cantar. Entonces tenía todas estas voces internas, incluidas la del miedo, la de la inseguridad, que me frenaban mucho, me mantenían en silencio con mucha tristeza en el corazón, hasta que las cosas de la vida me llevaron a que fuera subiendo el volumen a la voz de mis sueños. Y por eso creo que estoy aquí donde estoy. Y contanos, ¿cuáles son las cosas de la vida que hicieron que logres este sueño? Mira, entre ellos, la confianza de la gente, que a veces excede tu confianza sobre ti mismo. A veces tú mismo y esa cabecita que te habla y te dice, no puedes, no eres capaz, ¿cómo vas a cantar? ¡Qué oso! No, qué vergüenza, ¿cómo se te ocurre? A veces encuentras afuera otras voces que te dicen, ¿cómo así que no? Pero ¿no ves que puedes?
qué voz tan divina, y empiezan a creer más en ti que tú mismo, y eso de repente empieza a surgir un efecto tan gigante en tu corazón. Por eso hay que rodearse muy bien, hay que rodearse de personas que te den la mano, que crean en ti, que saquen lo mejor de ti, y no que al contrario te minimicen, ¿no? Sino que te engrandezcas. Y mucho de mi empuje finalmente fue la gente que me rodeaba, que creía muchísimo en mí y me hacía a mí también, entonces empezar a creer, ¿no? Exacto, tú tuviste un balance entre tu padre que no quería y tu madre que te empujaba, ahora tu madre es su manager. ¿Cuál es el rol de los padres para todos los niños que tienen un sueño aquí? Hay todo, por eso digo que este libro es para los niños, pero también es para los grandes, para que acompañen a sus hijos y para los grandes que han dejado sus sueños en pausa, porque soñar no tiene edad, nunca es tarde. Pero los padres en la vida de los niños tienen todo que ver, ¿no? Son ellos los que les alimentan esa sensación de que todo lo pueden, de que son maravillosos, le alimentan también la presencia de Dios en su corazón, que también hace que uno crea que todo lo puede, ¿no? Son ellos quienes apoyan a sus hijos y ayudan para que ese camino vaya abriéndole paso, ¿no? Dejándole equivocarse, dejándole tropezarse, porque finalmente la vida es para que uno la viva. Pero de la compañía de los padres, lo que te dicen a diario, su ejemplo, es trascendental. Es muy importante para los niños que desde temprano puedan expresar lo que quieren. En tu libro hay muchas páginas didácticas donde el lector está invitado a escribir, por ejemplo, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser cantante, yo quiero ser piloto. ¿Es muy importante poder decírselo antes de realizarlo? Ay, total, es importante dedicarle un momento a cerrar los ojos y ver con qué vibra tu corazón en realidad. Yo me encuentro con mucha gente grande que me dice, ay, pues yo soy ingeniera, pero yo la verdad hubiera querido ser escritor. Pero nunca pude, porque es que, ¿y por qué no pudiste? No sé. Como que nunca se lo preguntaron. Nunca construyeron el camino hacia ser pintores. Nunca realmente desde chiquito, uno a veces le pregunta a los niños, ¿qué quieres ser? Entonces te dice, profesora o actriz o quizá médico. Pero ¿realmente un niño sabe qué hace un médico? ¿Realmente un niño sabe qué tiene que estudiar una profesora para ser profesora? Hay ídolos a los que siguen, que de pronto les indiquen qué significa eso que tanto sueñan. No le dedican tiempo. Este libro los invita a dedicarle un poco de tiempo, a rayar un papel, a cerrar los ojos, a visualizarse, a cuestionarse, a investigar, a preguntarle a sus papás, papi, ¿tú cumpliste tu sueño? Es decir, lo que haces hoy, ¿es lo que siempre soñaste hacer o no? ¿Y cómo lo hiciste? Y si no, ¿qué hubieras hecho diferente? Compartir eso en familia es muy importante. En verdad, es un libro para todas las edades. Cuando yo lo leí, dije, bueno, yo también quiero escribir. ¿Cuál es mi sueño? ¿Lo logré? ¿No lo logré? Bueno, es muy importante también que expliques a estos niños cuál es la dimensión del arte. Ser cantante es algo distinto a querer ser profesor. ¿Qué requiere? ¿Un talento particular? No, yo creo que también se construye. Se construye. Ustedes si leen el libro ven que mi proceso fue muy diferente al de muchos artistas. Mi proceso fue mucho de construcción y trabajar en mí, trabajar en ese sueño que para mí era todo y que no le había dedicado nada de tiempo. La formación en todo aspecto es importantísima. Uno puede nacer con un talento vocal o con un talento musical o con cualquier talento, pero si no lo desarrollas, si no le dedicas tiempo, realmente deja de serlo, ¿no? En algunos años desaparece. Y si no lo tienes, si sientes que no lo tienes, porque todos tenemos talento para todo, si sientes que no lo tienes y le dedicas tiempo, vas a ver que de la práctica llega el aprendizaje, ¿no? Del reto llega también, siempre te tienes que retar, esto no lo puedo hacer, pues no importa, lo asumo, ¿no? Y me reto para aprenderlo y terminas haciéndolo. Y tú hiciste eso con ese libro, es un reto también. Porque además es el primer libro tuyo y es la primera vez creo que contaste tu camino entero hacia la música. Sí, bonito, espero que lo lean y espero que les guste y espero que sigan disfrutando mis canciones. No sé si quieres que cantemos algo. ¿Cantamos algo? Cantemos. ¿Sí? Bueno, esta canción fue la canción con la que ustedes me conocieron, con la que me conoció el mundo de la música, con la que tuve la bendición de volverme lo que quería ser, cantante. No te pido flores. Yeah.
conmigo? Esta se la sabe, ¿sí o no? Lindos, los quiero. ¿Qué dice, niños? Si se fue, yo no sé bien. Me resigno a no entender que pasan noches ya sin él. Como antes de que fuera mi hijo definitivo, yo no sé. Una semana y será un mes que pasan días y me muero suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido. Ya no sopla y está frío. Oh, oh, oh. ¿Cómo dice? Sin tu calor no te pido que traiga flores, tampoco que me dé bombones. Yo solo quiero una caricia que me diga que tú me quieres. No te pido que te confiese, ni que prometa ni que rece. Yo solo quiero que me diga que no hay mujer que más admira. ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! Tal vez se nos fue el amor por la puerta en donde entró. Quizás en algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena, me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Oh, oh, oh. Que traiga flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia. ¿Cómo que dice? Me diga que no te pido que te confiese, ni que prometa ni que rece. Yo solo quiero que me diga que no hay mujer que más admira. ¡Ay, ay, ay! Mi Cali bella, qué rico estar aquí. Así de sencillo, ganar de nuevo mi afecto, que mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no te trasnoche conmigo. Sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya quiere un dueño. Tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia que me diga que tú me quieres. No te pido que te confiese, ni que prometa ni que rece. Hermosas, ahorita vuelven y suben y bailan, ¿sí? Ahorita se los firmo. Qué lindo público que tienes aquí en Cali, Fanilu, increíble. Lindos. Muy bellos. Divinos. Mira, hay que enseñarles. Oiga, mire, vea. Oiga, mire, lea. No, qué rico estar aquí, la verdad que esto es lo que es la vida, ¿no? Compartir, uh-huh. Compartir experiencias y de pronto que tu testimonio pueda servir a alguien más. Eso es vital. Es un público más lindo, el público de los niños, porque son inocentes, porque creen en ti y te ven como una superestrella, como vos veías a tus superestrellas cuando eras joven. Ay, sí, yo valoro mucho su amor. Gracias, niños, por quererme así. Siento que es un amor el más honesto de todos. El niño no lo puedes obligar a amar. No lo puedes obligar a decir que algo le gusta, porque si no le gusta es honesto, no sabe mentir. Qué bonito que fuéramos así toda la vida, ¿cierto? Que expresáramos amor desde el corazón y no mintiéramos jamás y no tuviéramos que fingir. Ellos entregan su sonrisa genuina, ¿no? Y desde dentro. Yo los valoro mucho y los quiero demasiado. Y a los papás, gracias por permitirme llegar a sus hijos a través de este libro y a través de la televisión y a través de todos los medios que nos permiten llegar y conectarnos con sus corazones. ¿Tú eres hoy una niña, Fanilu? Yo creo que yo me quedé chiquita. Sí, ahorita estoy madurando un poquito más.
Pero yo sí creo, yo creo que me quedé como inocente y chiquita, pero me gusta porque me gusta sentirme una buena persona. Yo creo que no hacerle daño a los demás, competir contra ti mismo y no contra nadie más, hacer las cosas siempre con amor, que es el mejor motor, tener a Dios siempre primero, antes que nada, y no permitirte, ¿sabes?, contaminar de cosas negativas. Eso nos haría tan diferentes si, ¿sabes?, si todos le damos valor a eso, ¿no? Y tú tratas de darle valor a los que tienen talento, por ejemplo, de la Voz Kids, tratar de sacar talento. Qué belleza, ¿no? Mira, yo en cada uno de ellos me veo, obvio. Yo los veo ahí parados y yo digo, Dios mío santo, qué valientes, Fanny Lucía estaría en un closet. ¿Sí me entiendes? Valoro cada uno de sus esfuerzos, son tan grandes, pero tan chiquitos. Y digo tan grandes porque no muchos tienen el valor de pararse en esa tarima. Nosotros, Cepeda, Yatra y yo decimos, no, estos niños, nosotros no hicimos eso nunca. O sea, y no sabríamos si nos pudiésemos haber atrevido realmente a salir con esa valentía, que es la que todos tenemos que tener. Son un ejemplo para el país. Y estar ahí y darles la mano y contarles nuestra historia y regalarles un poco de lo que somos, creo que es parte de la misión que tenemos en la vida, ¿no? Regresar un poco de lo que se nos ha dado. Y todos lo hacemos, los tres entrenadores que estamos ahí sentados, siempre lo hacemos con mucho amor y con mucha entrega y con mucha honestidad. Contanos, ¿cómo era Fanny Lu cuando era niña? Ay, era muy, muy inocente, pero muy alegre. A mí me encantaba pintar. Yo me desahogaba en el arte de otras maneras, ¿no? Hacía dibujos, vendía tarjetas en el colegio, estaban todas las obras de teatro que me encantaban, los musicales del colegio como para poderme expresar, pero también era muy estudiosa, le daba mucho valor al esfuerzo de mis padres, ¿no? Y tenía mucha conciencia de saber que de mi estudio dependía mi futuro y me encantaba hacerlos sentir orgullosos, y la manera de hacerlos sentir orgullosos era entregándoles buenas notas, siendo juiciosa, no respondiendo por lo que tenía que responder. Hay unas responsabilidades que uno como niño tiene, y es estudiar y es ser bueno y es ser buen compañero y es ser buen amigo y buen hijo y buen hermano, y todo eso trataba como de ser yo, ¿sabes?, así al pie de la letra. Pero era una niña como todos ellos. Cali tiene niños muy felices, ¿sí o no? Ay, esos caleños son divinos. Así era yo, como ellos. Y cuando terminaste de estudiar, al final terminaste todo lo que te habían dicho, todo lo que debías hacer, como dijiste, pero finalmente decidiste ir hacia la parte creativa, la parte artística, la parte auténtica tuya. Ay, es que eso era lo que yo quería. Cuando uno quiere algo, uno no se le sale de la cabeza, ¿sí o no? Y yo estudié ingeniería industrial y siempre fui muy buena para las matemáticas, ¿no? Era monitora de logística, optimización, finanzas, pero al mismo tiempo trabajaba en programas de radio y televisión. Tenía como esos dos lados ahí peleándose por no, yo primero, no, yo a mí, ¿no? Pero siempre la música estaba en mi corazón, así que seguía empeñada en hacerlo. Y Dios sabe que, y mi papá desde allá arriba me hace barra, porque yo creo que él ya dice, mi hija, yo que no creía que podía hacerlo, mírela, lo logró y me aplaude, porque siempre los seres queridos que se van, ahí están, siempre presentes en tu vida, y yo creo que él es uno de mis cheerleaders, como digo yo, de mis porristas. Cuando llegó eso, cuando llegó, digamos, este click que dijiste, bueno, yo dejo todo o intento lo que yo quiero siempre hacer, ya tenías una vida bien establecida, ya sabías quién eras y ya sabías lo que querías. De pronto para un niño es más difícil entender eso más temprano. ¿Cómo haces para que ellos entiendan eso? Yo creo que con el acompañamiento de sus padres, de pronto el tema es más fácil, pero es dándole a ellos la certeza de que pueden hacerlo. A veces dicen, ay no, ¿qué es eso? ¿Soñar? ¿Cómo así? Entonces hay que vivir la vida como todo el mundo, estudiar, primaria, bachillerato, después ir a la universidad. Desde que estás en primaria puedes estarte preparando para ser músico. Si lo que quieres es aprender piano, puedes hacerlo desde chiquito, ¿no? Y si sus padres les dan ese permiso, esa licencia para soñar. ¿Y si no les dan el permiso? Hay que insistan. Que insistan de manera bonita, hablar, conectarte con tus padres, es importantísimo. Tú dices que casi abandonas. ¿Cómo lograste no abandonar? Yo creo que porque siempre estuvo en mí esa llama viva, porque siempre tuve a mi madre recordándomelo, porque siempre tuve esas personas alrededor mío que me dieron la mano y me dijeron, puedes, nada se hace solo,
Por eso hay que hablar, hay que compartir. Esto es lo que quiero hacer, esto es, lo, es mi deseo, es este, para que aquellos que te aman digan, te acompaño en ese sueño, te apoyo, te ayudo, ¿qué necesitas? ¿No? Y empiezas a coger también impulso, con ese impulso de los demás, y empiezas a darte el permiso y la licencia y a trabajar por ello, ¿no? Y a ver las cosas más claras. Y ojalá gracias a este libro pues vean y entiendan más lo que ellos quieren, porque sí, a veces uno dice, bueno, yo quiero ser cantante, pero en realidad quiero ser astronauta, quiero ser piloto, no, en realidad quiero ser pintor, como dijiste. Sí, hay que aclarar el camino también, dedicarle un ratico de tiempo, visualizarse, ver qué hace. Este libro tiene 10 pasos, tiene muchas hojas en blanco y tiene 10 pasos para ayudarlos un poco a identificar cuál es ese sueño y reevaluarlo si de pronto no es, porque uno a veces piensa, quiero ser médico, pero vas y después miras algo con sangre y dices, uy, no soy capaz porque es que no soy capaz de ver sangre, medicina no es mi carrera, y reevalúas, y eso lo puedes hacer muchas veces, ¿no? Hasta llegar a una edad en donde ya tienes que definir y decidir, pero si empiezas desde chiquito, yo creo que ganas mucho tiempo y un gran camino, ¿no? Antes de que ya te toque decidir de un día para otro qué quieres hacer el resto de tu vida. Y sobre todo hay que ser natural siempre, como vos. Ah, auténtico. Yo creo. Es la única manera de vivir, ¿no? Mujeres, ¿quieren que cantemos mujeres? No, eso es para mis mujeres me han acompañado siempre. Yo creo que no solo por ser mujer, creo en la mujer y amo a la mujer y hablo por la mujer, sino porque sé el rol tan importante que tenemos, sí o no, mujeres. Y esta canción me dio la oportunidad de seguirme conectando con las mujeres para que cantaran así a grito herido esto que se volvió un himno a nivel de Latinoamérica y que me hace sentir muy privilegiada. Así que aquí se las canto. Me vienen bien y van. Quiero oírlas cantar conmigo, mujeres, así, con todo el orgullo de ser niñas, muchas niñas hoy. Hoy me puse en la cruz, la vi al color rojo pasión. Me suelta el pelo, camina, suelta la mira. No tengo tiempo para llorar, me voy para la estación de las solteras porque el tren va de salida. Yo le vi al espejo claro, le dije es tiempo para mí, pa' fuera. Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que
chicas lindas, las quiero. Qué bonito que estén aquí. Mujeres, mujeres. Vamos a vivir la vida que los hombres vienen, vienen y van. Muchas mujeres aquí. Muchas mujeres, ¿sí o no? Me siguen muchas mujeres y yo lo agradezco muchísimo. Futuras mujeres. 75% de mis redes son mujeres. Y eso también es un amor que es muy honesto, ¿sabes? Yo siento que la mujer tiene que ser muy solidaria con la mujer. Es algo que nos falta trabajar mucho, en sentirnos parceras de las demás, en celebrar la luz de la otra, ¿no? Cuando otra mujer brilla, que a veces nos sentimos como que si brilla me opaca, pues no. Si ella brilla, brillamos todas. Y hay que sentirnos así, muy, muy parceras de las mujeres. Si nos damos la mano y andamos juntas, el género se fortalece. Porque a veces nos ponemos zancadilla. A veces no queremos que la otra triunfe. Porque si la otra triunfa, de pronto nosotros no triunfamos. Y eso es lo que tenemos que procurar. Siempre inculcar a nuestras niñas que sean buenas amigas, que sean buenas hermanas, que sean buenas cuñadas, que sean buenas mujeres, buenas esposas. Que este mundo pues es más lindo cuando todas las esposas nos damos la mano. ¿Sí o no, niñas? ¿Tienen muchas amiguitas? ¿Y vinieron con amiguitas? ¿En serio? ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Tienes varias, ¿verdad? Quiérelas mucho, quiere mucho, mucho a todas tus amiguitas. ¿Las amas mucho? Y a mí, ay, tan linda, yo a ti te amo mucho también. Y amo que me ames. ¿Qué? Yo también te amo mucho. Bueno, ¿y ustedes qué quieren ser cuando grandes? Pues espérame, para que me compartan sus sueños. Bueno, a ver. ¿Qué quieres ser cuando grande? Yo quiero ser cuidadora de perritos. ¿En serio? Ay, me encantan los perritos también. ¿Sabes que tengo 3 perritos? Me encantaría tener una cuidadora de perritos como tú. Yo quiero hacer 2 cosas. Yo quiero ser cantante y quiero ser veterinaria. Ay, muy bien. Y tú sabes que una veterinaria puede cantar también, ¿sí o no? Uno puede hacer todo lo que uno quiera hacer. Yo quiero ser cantante y actriz. Ay, qué divertido. Como tú. Qué divertido, ¿verdad? Yo quiero ser cantante y actriz también. Yo quiero ser doctora. Ay, mira qué lindo todos esos sueños. ¿Y tu muñeca? Yo quiero ser actriz. ¿Quieres ser actriz? ¿Y qué estás haciendo hoy para ser actriz mañana? Estoy metida en clase de drama en el colegio para estar en el musical. ¡Qué bien! Y así empiezas a vivir tu sueño desde ya. Yo quiero ser cantante. ¿Quieres ser cantante? ¿Y qué canciones te gustan? ¿Qué? Muchas. ¿Quieres cantar un pedacito de algo? No. Por ejemplo, quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Ahorita la cantamos. Quiero ser diseñadora industrial. ¡Ay, qué bien! Eso es una carrera increíble. Yo quiero ser cantante. ¡Ay, qué bonito que muchas quieran cantar! Yo quiero ser veterinaria. ¿Te encantan los perritos y los animalitos? Es un zoológico. ¿Quieres tener un zoológico? ¡Ay, qué emoción! ¿Y tú? Yo también quiero ser actriz y cantante. Bueno, y ustedes saben que los sueños se cumplen, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se cumplen? Luchando por ellos. Luchando por ellos, muy bien, chócala. Y también practicando. Claro, dedicándole tiempo, ¿verdad? Poniéndole tiempo y apoyándose a uno mismo. También, sí. Y cumpliendo sus sueños. Todos los días soñando, ¿verdad? Porque quien no sueña, no cumple sueños. ¿Cómo se cumple un sueño si uno no sueña? Imposible, ¿verdad? ¿Qué muñeca? Sí, quiero. ¿Me quiere cantar una canción? Bueno, canta. No me acuerdo muy bien. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad, la emoción que me mueve en las fuerzas del huracán. Y en mi interior es mágico lo que todo puede suceder. Y si caigo, vuelvo, yo voy, y vuelvo, y voy. Y si sale de atrás, hay que arreglarlo todo. Paso mis pies.
aplauso. ¡Ay, no, un aplauso! Y ese mensaje, ¿viste lo que dice esa canción? Yo quiero cantarle una canción también. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y salada. Muy bien, un aplauso. Cantarle a Dios es hermoso. Que tengan a Dios en su corazón es vital para que crean en ustedes y se sientan fuertes. Tenemos una pequeña versión de la voz Kids. ¡Ay, qué esta cosa tan bella! ¿Viste? ¿Viste? Divinos. Las quiero mucho, los quiero mucho a ustedes. Me encanta que lean mi libro y espero que les guste mucho. ¿Nos tomamos una foto? ¿Quieren? ¿Sí? Bueno, vamos a tomarnos una foto, yo me hago aquí. Muñeco, ven, ven. Muchos, desde ya, tienes que empezar ya. ¿A cómo le damos? Yo también tengo. Colombia es mucho más tranquila. Para oírme cuando canto. México, en Ecuador, en Perú. Me van a regañar. Armé desorden. ¡Eso! Gracias, mami. ¡Qué al desorden! ¿Qué? ¿Quieres escuchar? Mira. Cuando yo hablo se oye por ahí, ¿viste? Entonces así puedo cantar mejor. Ahí por ahí con mis músicos y todo. Miren para allá. Fotico todos juntos mirando para allá, mirando para el frente. Ay, Dios mío, y armé desorden horrible. Bueno, ¿quién se sabe Celos? ¡Mis chicas celosas! Muñecas, ¿se saben Celos? ¿Cantamos Celos? Otra chica, tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, muy bien. Quiero bailar solo contigo. ¿Cómo dice? Hoy quiero soñar.
Cuando te encuentras con alguien. ¿Cuándo más? Cuando te siento feliz. Yo tengo celos, tengo celos. Viene el coro, ¿listos? Dice: hoy quiero bailar. Y hoy quiero soñar. Muy bonito canta Cali, así es que tienen que cantar. Oye, Fanny Louis, esta voz espectacular, ¿la tuviste siempre? Yo la tuve que cultivar mucho, no creas. Toda esa inseguridad, digamos, que tenía yo al principio, estaba porque siempre me callé, ¿no? Por eso el libro se llama La Voz de Tus Sueños, porque yo siento que hay una voz en tu corazón que es la única que honestamente sabe lo que quieres. Y cuando la callas y la oprimes, es muy difícil y muy duro realmente permitirte, sabes, crecer en lo que amas hacer. Entonces, yo creo que siempre la tuve, pero tuve que desarrollar y trabajar mucho en mi seguridad para cantar libremente, ¿no? Y esa voz crece y va creciendo más, sí, cada vez. Sí, siempre. Todo lo que hagas con constancia, vas adquiriendo siempre, siempre como destreza en eso, ¿no? Así que el sueño hay que trabajarlo, no solo saber que no quiero ser astronauta o quiero ser lo que quiera ser. Siempre hay que dedicarle tiempo a los sueños. Tú eres una cantante y también una profesora, porque hay que enseñarles. Sí, mucho. A mí me gustan mucho los niños. Siempre he tenido una relación muy, muy bonita con los niños, desde antes de ser artista, ¿no? Los quiero, con honestidad. Es algo que se me da, ¿no? Por eso ser madre para mí es tan importante. ¿Y tus hijos van a seguir tu camino? Bueno, parece que Mateo. Mateo está enamorado de la música, es un compositor increíble, está aprendiendo a tocar sus instrumentos y dedicándole tiempo a ese sueño, y yo como madre lo apoyaré con todo. Para que siga su sueño y escuche la voz de sus sueños. Tú dices que nunca hay que callar, es muy importante para ti no cantar ni en el closet ni en el cuarto, sino cantar libremente, y no importa. Pero claro. Cuando uno quiere cantar, así cante desafinado, canta lindo, porque cantas con el corazón. Y entonces, entre más te permitas cantar, mejor vas cantando, más vas aprendiendo. Así que hay que decir, ah, sí, a veces dicen, ay, tan bonita que quieres ser astronauta. ¿Es que acaso no existen astronautas? Sí. ¿Cierto que hay astronautas? Sí. Y uno puede querer ser astronauta. Y no es un chiste, ¿cierto que no? No, ¿qué tal? Tú lo tienes que sentir, ¿tú lo sentiste siempre que ibas a ser cantante? Yo lo quise siempre. Ajá. Temí no poderlo hacer y por eso callé, como que era algo que me daba tanto miedo, ¿sabes? Y hoy en día digo, ¿qué tal que yo hubiese permitido, me hubiese permitido decirlo y trabajarlo desde chiquita? Claro, yo digo, los tiempos de Dios son perfectos, pero entre más rápido tú empieces a permitirte soñar, pues más rápido vas a lograr tu felicidad, ¿no? Yo creo que la felicidad está estrechamente relacionada con los sueños. Tienes que arriesgar, tienes que aprender a arriesgar. Y dejar el temor, y dejar el miedo, y dejar el temor al oso, y dejar la vergüenza, y dejar las inseguridades, y más bien amarte mucho, porque hay una cabecita que a veces no es tan amiga nuestra. El que son los pensamientos, claro, el pensamiento que te dice no puedes. Hay que siempre darse cuenta que estamos por encima de ese no puedes, y decirle al cerebrito, no, sí puedo. ¿Qué me da pereza? No me da pereza. ¿Qué es que hay que no? Sí puedes, todo lo puedes. Te voy a hacer una pregunta que una niña que está aquí te quiere preguntar. ¿Por qué decidiste ser cantante? No sé, yo nací con esa pasión por la música. Yo nací con ganas de cantar. O sea, yo cantaba en el baño, yo cantaba en mi cuarto, yo cantaba, imitaba a todos los cantantes. Cantaba como Wilson Phillips, como Ace of Base, como Shakira. Cantaba, ¿sabes? Para mí era
todo. Yo sentía que ahí era donde iba a estar mi alegría, mi felicidad real. Hay muchos cantantes que te han inspirado. Tú dices que tenías pósters de todo en tu casa y cantabas y tratabas de imitarlos. ¿Estos niños tratan de imitarte, crees? Ah, yo sí creo, muchas sí. Sí, muchas sí. Por eso tengo una gran responsabilidad de darles un gran ejemplo, porque sé que me siguen y sé que lo que uno diga puede impactar en sus vidas, ¿no? Y bueno, siempre trataré de decirles cosas bonitas y cosas que les sirvan. Tú tienes un mensaje muy bonito, tú eres una de las únicas cantantes que tiene un mensaje tan bonito hacia los niños y también un mensaje muy importante hacia Dios. Cuando cantaste para el Papa, dijiste que cantaste directamente a Dios, ¿es lo que sentiste? Sí, yo siento que todo en la vida lo hago por Dios y para Dios. Siento que Dios es mi parcero, que me acompaña todo el día. Yo, es una cosa muy particular porque yo le hablo todo el día. Es como que estuviera aquí presente. Le agradezco por el sol, le agradezco por la mañana, le agradezco por el jugo rico que me acabo de tomar, por mi casa, por mis hijos. Y eso me hace sentir siempre acompañada y siempre me hace sentir que todo en Él es posible, ¿no? Y mira que yo siento que eso es uno de mis grandes, una de mis grandes misiones en la vida, ¿no? Él me ha puesto aquí también para conectar a muchos niños con Dios. Y yo no soy la más radical o practicante o, ¿sabes? Yo solo sé que Dios me acompaña y que esa es mi fuerza. Mi fuerza es Él y yo hablo con Él todo el día, independiente de, más allá de religiones, de si uno es judío, si uno es cristiano, si uno es católico, si uno es protestante, lo que quiera ser. Siempre la relación con Dios debe regir tu vida porque es lo que te da como el norte. Bueno, Fanny Lu, y ahora tú vives entre México, Ecuador, todas partes. ¿Cuál es el mejor público? Ay, yo creo que todos. Bueno, el público colombiano, lo que pasa es que siento que me quiere tanto y yo vivo tan agradecida con ese amor que me tiene mi país. Pero todos los públicos de todos los países son diferentes, pero son lindos. Todos te dejan esa sonrisa, todos cantan tus canciones. Cada que te bajas de la tarima, ay, te vas con el corazón lleno y contento. Nadie que te va a ver aburrido, siempre te va a ver entusiasmado por verte, entonces siempre te lo expresan. Mis músicos con quienes comparto esta linda aventura, ¿cierto? La tarima para nosotros es una delicia, es como algo que compartimos, somos como una familia, los amo con todo mi corazón. Entonces, como que cada show es una aventura y entregamos todo y recibimos todo del público. Y hay que sentirse bien siempre en lo que uno está haciendo, si no uno vive infeliz. Sí, por eso cuando haces lo que amas hacer todos los días, eres más feliz. Tú dices que cuando le cantaste al Papa, Colombia entera se cayó para escucharte. ¿Eso fue tu más grande logro? Yo creo que fue un reto. Y también estás hablando del partido de fútbol. Sí. Ah, eso fue una experiencia. Colombia entera se... Es un momento en el cual Colombia entera te escucha cantar a capela, sin nada, adornándote, sin acompañamiento. Para mí eso era como un gran reto. Y haberlo cumplido como que fue determinante, ¿sabes? En darme cuenta que no hay por qué tener miedo, no hay por qué temer, porque todo lo puedes, ¿no? El temor es oscuridad, paraliza. Y yo he tenido una experiencia súper larga con el miedo, que es bonito compartirla, porque cuando dejas de sentir miedo, hay luz. Pero el miedo también te impulsa. El miedo te hace prepararte, el miedo te hace tener respeto, pero el excesivo miedo es temor, muchas veces te inhabilita, ¿no? Entonces hay que saber que el respeto por tu arte, la necesidad de prepararte, está muy distanciada del miedo. Yo siento que el miedo es oscuridad y lo que necesitamos es luz, ¿no? Y enfrentarnos con respeto a las cosas, sabiendo que nos cuesta un poco, que cada reto significa que tienes que dedicarte, mejor dicho, ¿no? Cada reto te demanda esfuerzo y ese esfuerzo te regala progreso. Y tú querías estar en la luz siempre y ahora estás en la luz, literal. En el spotlight. Ay, mis niños, ¿qué quieren cantar? Se saben, por ejemplo, entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo. Para que el mundo se entere que tú eres lo que más quiero. Oh. Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo. Vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo. Estoy quedando con todas las flores de los arreglos. Ay. Te veo pasar. Este es mi amigo Noriel. A la calle no te digo nada.
que tienes a mí me está conquistando y me voy a terminar enamorando. ¿Cómo dicen, niños? Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo, pa' que el mundo se entere que tú eres lo que más quiero. Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo, pa' que el mundo se entere que tú eres lo que más quiero. Hoy yo quiero que tú sepas que yo soy loco contigo. Tú me dices por dónde vamos y yo te sigo. A mí no me importan los testigos, si preguntan se los digo que lo único que quiero es estar contigo. Como saben tú ves, pero despacito y disfrutar el proceso. Quiero despertar abrazadita, bien pegadita, arrimadita a tu cuerpo. Hoy yo quiero que te enteres que tú tienes una malla que me mata. Y entre todas las mujeres, ninguna se compara ¿cómo contigo? ¿Cómo dice? Hoy yo quiero que te enteres que esa mirada que tienes a mí me está conquistando y me voy a terminar enamorando. Entonces vamos a romper, a romper, a romper. Qué bonito compartir mis canciones con ustedes. Que las canten conmigo, que me sonrían, que me den tanto amor. Los quiero. Hola, muñeco. Es que nos estamos quedando con todos los arreglos en la mano. No te pido que traiga flores, tampoco que me des bombones, pero dámelas, pues. No te pido que te confieses, ni que prometa, ni que reces. Yo solo quiero que me digas. A mí me da pena. Petición ahí, pero... Se me sale. Está haciendo un poquito de calor, ¿sí o no? Toma agüita, tranquila. Estás aquí en tu casa. Agüita para mi gente. Ay, mira, qué calor. A romper el hielo. Se entere que tú eres lo que más quiero. Es increíble esta mirada de todos estos niños que te miran y ven en ti un ídolo, ven en algo, un ejemplo que quieren seguir, quieren ser como vos. Ay, qué bonita. Qué bonito su amor. Gracias, muñecas y muñecos, príncipes. ¿Tú pensabas un día que ibas a inspirar tantas personas en tantos países, tantos niños? Ay, pues yo creo que cuando uno sueña, sueña grande, pero no sé, yo agradezco mucho lo que Dios me ha dado y siempre he entregado lo mejor de mí y Él me retorna todo eso con grandes sorpresas y valoro todos esos regalos de Dios. Es muy importante para ti compartir y entregar tu talento a los niños, a tu público. Siempre, nunca olvidar tu público, ¿no? Lo dices en el libro. Es que son lo máximo. Es que un artista se debe a su público. Si no hay público, no hay artista. Porque entonces terminas cantando. Sí.
que también es válido, ¿no? Para ti mismo o lo que sea, pero hay que valorar mucho ese amor que te dan, que es tan entregado, tan honesto. Yo voy por la calle y se me acercan y me dicen, es que te quiero mucho, y yo, ay, yo también. No, es que te quiero, te queremos mucho en mi casa te queremos tanto. Y eso yo lo valoro mucho, porque ese amor y el amor que se expresa de esa manera y con esa libertad es un amor generoso, incondicional, es un amor que es tan bonito, tan honesto. Así que muchas gracias a ustedes por venir hoy. La verdad que gracias por... Espero gracias que, a Fanny Lu. Sí, que se lean el libro, que les deje grandes mensajes, que les llegue al corazón, que me escriban a mi mail, ahí hay mails y todo para que me escriban dentro del libro. Y bueno, espero que tanto a grandes como a chiquitos los nutra. Que ustedes, papás, sigan patrocinando a sus hijos, siendo cómplices de sus hijos, creyendo en ellos, creyendo en sus sueños, inculcándoles siempre hacer las cosas bien. Yo le digo a mis hijos, lo que ustedes quieran hacer, con tal de que lo hagan muy bien, ¿no? Y siempre hay que soñar en grande, pero hacerlo bien. Así que espero que sean muy felices, que la vida les trae tantas oportunidades como ustedes vean, como ustedes perciban, como ustedes busquen, como ustedes le den la bienvenida en sus vidas. Y eso se logra solamente buscando, soñando, queriendo, teniendo hambre por la alegría y por la vida. Y bueno, siempre, como les digo, siempre de la mano de Dios. Que Dios los bendiga siempre y que ojalá me sigan acompañando con ese corazón bello, sincero, grande, en esta carrera que todavía espero tenga mucho por delante. Y lo que yo les pueda servir, aquí estoy. Así que gracias por querer mis canciones y apréndanselas todas y lean el libro y me escriben. Fanny Lu, una inspiración para todos aquí. Gracias a todos por estar aquí. ¿Nos vas a dejar con una última canción? Bueno, ¿qué tal Tú no eres para mí? Vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él. Que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería para que fuera su mujer. Y eso no lo trago yo. Quiero que tú sepas que tú no eres. Yo se ha dejado, su sueldo le ha montado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo trago yo. ¡Arriba! Quiero... ¡Ay! ¡Canta conmigo! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice caso, que ni se te ocurra aparecer por aquí. Llegó. ¿Cómo dice? ¿Una vez más? Tu día ya llegó. Un, dos, tres, y tu día ya llegó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ese tiempo? Llegó ya. Gracias por venir. Los quiero. Ustedes sí son para mí. Cali sí es para mí. Soñar es para mí, para todos nosotros, y espero que ustedes nunca renuncien a
ese gran regalo de Dios, ¿ok? Ahora te doy yo a ti esta flor. Siempre creen en los sueños. Sé feliz, sonrían, apoyen a sus hijos. Y ustedes, niños, el cielo es el límite. Nunca hay límite para soñar ni para ser feliz. ¿Ok? Gracias por recibirme y por quererme, ¿ok? Los hombres, ¿será que cantan esta canción conmigo? Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Los hombres. Supe, pero no hice caso, que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí. Con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que, chicas, que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe, pero no hice caso. Que ni se te ocurra estar de nuevo junto a ti. Estar de nuevo junto a ti. Gracias, muchas gracias, gracias. Me los llevan al corazón. Mi corazón no aguanta más fracaso. Gracias. Se les quiere. Me los llevo conmigo. A ti, muchas gracias.